Estoy tomando una pausa de trabajar un poquito y de hecho voy a colgar este como tipo candelero para que sostiene aquí una velita. Lo vamos a poner aquí arriba. Ya tiene muchísimo tiempo que lo quería poner y nomás no. Estos los compré en Sam's Club y son como para, en vez de ponerle clavito, le pones uno de estos. Estoy confundida, espérenme. You went to Better Bus? In the morning. Can you double sided tape? No. Y le voy a poner uno y uno. Press firmly. Ok, vamos a sostenerlo. 30 segundos. Uno, dos, tres. Ok, aquí está uno. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahora le estas partes. Y esto es lo que va a ir a la pared. Y aquí le damos al tornillo. Aquí tengo la vela. Vamos a ponérsela. Ahí ya quedó, miren cómo se les hace. Ahorita este se enchuecó porque me estaba cayendo. Vamos a ponerlo más derechito. Lleva una guitarra, pero la tiene Isaías. Así que por ahorita así se ve cute. Ya pasó un buen de tiempo. Fuimos a recoger allá a Getsemaní y fuimos a agarrar comida también. El día de hoy no me tocó cocinar. Fuimos a agarrar epic wings. Y son alitas de pollo sin hueso. Te dan el pan, te dan la verdurita, te dan ranch. Tenemos este también que nos gusta. Es un pan como de pizza y también tiene pollo. A ellos les gusta comérselo con ranch. Yo siempre me ordeno mi blue cheese porque a mí me gusta el blue cheese. De ir por Getsemaní pasamos a Hobby Lobby a comprar unas handles, unos como agarraderas que necesitamos para nuestro baño porque ya pusimos la puerta de vidrio. Y necesitamos unas agarraderas y unas para el bañito chiquito que estamos acomodando también. Compré estas dos. Son iguales. Mira. Estas otras dos, que también están bien bonitas. Miren. Es un par de dos. Estas las vamos a estar poniendo en el baño chiquito que estamos remodelando. Y luego compré estos porque vamos a ponerle al baño chiquito. Le vamos a poner unas repisas. Y estas son las que vamos a estar usando. Compré cuatro de estas. Todavía no está completamente listo. Faltan algunas cositas que me lleguen para ponerlas y todo eso. Pero por mayor parte ya está casi terminado. Y nuestro baño también, vea la puerta, nos faltaba poner la puerta de vidrio y era puro de que nos decidíamos cómo hacerla, cómo la queríamos, si la queríamos slide o si queríamos que se abriera, pero la terminamos agarrando slide para que quede un poco más despacio ahí en el baño. Y esa pues también, ya que tenga la agarraderita, se las muestro. Pues ahorita si hago algo más, pues agarro la cámara y les grabo, ¿sale? Hace unas semanas me llegó un producto y quiero compartirlo con ustedes. Esta es una máquina para depilar, depilación láser. La compañía me contactó y me pidió si podía yo compartir ese producto y obviamente usarlo, hacer un review. Esta compañía se llama Nysigo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero aquí les dejo el nombre de la compañía y ellos tienen una página web al igual que puedes encontrar sus productos en Amazon. Obviamente abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para la página web y para Amazon para que ustedes lo miren. Y pues la verdad estoy bastante emocionada y me encanta la idea porque es como quitártelo en láser en tu casa. Es una máquina para quitarte los vellos de tu cara, de tus brazos, si te gusta depilarte tus brazos, de tus axilas, que es donde yo estoy muy emocionada, usarla en mis axilas para ya no tener que estarme rasurando. Y a lo que he escuchado, pues no duele. Está la verdad muy bien empaquetado y me gusta que te viene aquí tu cajita, el manual, mira,
Y te viene un Quick Start Guide, un guía para empezar rápido, y me encanta porque te viene con fotos. Realmente, ¿verdad? Tú puedes leer y entender lo que te están diciendo que hagas. Acá atrás te viene un guía de los lugares en donde la puedes usar. Y miren qué bonita. Me encanta porque esta compañía tiene 180 días de garantía o te regresan tu dinero para atrás. Y nos dejaron obviamente un cupón para todas ustedes para que se ahorren $120. Así que si a ustedes les interesa, vayan a la página, y este código se los voy a dejar también aquí abajo, y lo puedes usar igual si lo quieres comprar por Amazon o directamente de la página web de ellos que tienen. El código de cupón es Mamá Virtuosa, el nombre del canal. Así que vayan, mírenlo, y obviamente vamos a intentarlo porque nomás estoy aquí hablando. Esto obviamente es algo que no vas a tal vez ver tú la diferencia de la noche a la mañana, como dicen. De hecho, le tienes que dar tiempo y lo tienes que estar tú usando por varias semanas. Y conforme van pasando las semanas, pues tú empiezas a ver cómo te va saliendo menos y menos vello. Las instrucciones me dice que tengo que afeitarme, o sea, rasurarte la área que vas a estar haciendo el láser. Y en realidad no tengo ahorita así vello. Nomás le vamos a pasar el rasurador así leve. Por si llegara a tener algo, pues ahí no lo rasuramos. Máquina que me ponga mis lentes protectores. Me gusta que estas gafas, o sea, estos lentes, se doblan completamente, entonces no toman espacio. Y como que sí, el lente como que se ve diferente, como que sí te va a proteger tus ojitos. Ahí ya la prendimos. Y tiene un sonido. Ahora vamos a testearlo primero. La verdad no duele, sí se siente poquito caliente, pero no duele. Así que vamos a empezar. Pues obviamente ahorita no vamos a ver ninguna diferencia porque es muy temprano, pero conforme pase el tiempo pues vamos a ir viendo, y la idea es que vayamos viendo cómo cada vez nos sale menos y menos vello. Te recomiendan que la primera semana que lo empiezas a usar lo uses de 3 a 4 veces por semana, ya después le bajas a 2 por 3 por semana, y después a 1 a 2 veces por semana, y conforme tu vello se va eliminando ya nomás es como una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Bueno, al principio sí tienes que ser constante, así que vamos a intentarlo, y como les digo, en una semana les vuelvo a dar un review para ver cómo está funcionando todo. Que sí es una inversión tal vez bastante grande, pero, y pues es una forma de tratar de eliminar el tenerte que rasurar todos los días. Así que muchísimas gracias a esta compañía. Vayan, denle un vistazo. Si les convence invertir en algo así, usen el cupón que está aquí abajo para que ustedes se ahorren también un poquito de dinero. En unas 3-4 semanas les vuelvo a dar una actualización. Muchísimas gracias a esta compañía. Y ahora sí, vamos a continuar con este video blog. Continuamos en el blog. Voy de salida, voy en camino a la tienda, ir a Marshalls, quiero buscar unas cortinas, y voy a ir a Smart & Final porque no descongelé nada para hacer de cenar el día de hoy. Ya voy a apagar, se me olvidó grabarles totalmente, pero grabé TikTok, así que vayan a TikTok y ahí van a poder ver todo lo que vi. Pero esto es lo que llevo, no es mucho. Estoy aquí en Smart & Final y el día de hoy me voy a llevar uno de estos pollos que ya están rostizados, ya están hechos. Lo voy a desmenuzar y vamos a hacer unas tostadas de pollo súper rápido para el día de hoy para cenar. Nos vamos a llevar un paquete de este pan de aquí, está bien rico, para hacer tuna melt, sandwiches. Voy a llevar una de esta.
Llevo unos paquetes de frijoles de estos porque te sacan de apuros y para ahorita para rápido calentarlos y ponérselos a la tostada. Vamos a agarrar las tostadas y a mí me gusta esta marca de aquí de calidad, no sé por qué. La verdad no me acuerdo si tengo queso cotija, creo que sí tengo. Pero me voy a llevar un queso fresco. Me voy a llevar una cebolla, no recuerdo si tengo en la casa, pero me la voy a llevar por si no. Unos mangos a Getsemaní, a Don Jonathan les encantan los mangos. Y por último nos vamos a llevar una lechuguita de aquí. Esta es la que a mí me gusta usar. Estamos a sabadito y vinimos aquí a comer lunch. No hemos comido nada ni desayunado, así que vinimos a agarrar un lunch aquí en San Diego. Se llama Liberty Station y es un lugar que venden sándwiches, copitas, cositas así. Agarramos unos sándwiches. El día está súper bonito, es por eso que nos animamos a quitarle el chip lo de arriba, porque el día está de verdad. Ahora sí aprovechar el summer. Me agarré un yogur con granola, una limonada y la mitad de este sándwich. Y acá Jonathan también se agarró una galleta y un sándwich y un café. Sí, vamos a desayunar y a brunchar.